La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. María Félix siempre estuvo convencida de que tenía la capacidad de influenciar en otras personas, de conquistar a las masas con sus cualidades histriónicas y, dicho sea de paso, con impactar a base de su presencia sin igual. Este conjunto de herramientas le ayudaron a forjar la carrera que el mundo entero conoció, además de quedar en el recuerdo de cuanto hombre o mujer se cruzó en su camino. El magnetismo que tenía en otros seres humanos, sumado a su capacidad para robar su energía, como tal ella misma lo pregonaba, daban por resultado que no solo los directores de cine le buscaran para protagonizar sus cintas y llevar al público a las salas de cine. También sucedió esto con las marcas, aquellas que en antaño, hace más de medio siglo, encontraron en ella una figura capaz de presentar cualquier producto y hacerlo suyo, al grado de que la gente se identificara y lo comprara. Como una mujer que siempre se preocupó por lucir perfecta dentro y fuera de la pantalla, María Félix no dudaba en hacer lo necesario para estar siempre bien vestida y maquillada. Para complementar el outfit y el maquillaje, la actriz era meticulosa en el cuidado de su cabello, así que usaba algunos productos especiales para quedar perfecta y radiante. Así lo manifestó en un comercial de la marca Miss Clairol, misma que le pagó una buena cantidad de dinero para que fuera la imagen de su tinte para cabello, mismo que ella elegía para cubrir sus canas. Toda mi vida he corrido riesgos, pero nunca con mi cabello. Por eso uso Miss Clairol. Porque Miss Clairol sí cubre las canas y hace que mi cabello luzca siempre joven, profundamente natural. A mí no me impresiona nadie con el precio, pero sí con los resultados. Por eso uso Miss Clairol. Úselo usted también y siéntase segura de sí misma. Como yo. Esto sucedió a principio de los años 80, y para ese comercial, la diva usó su famoso collar de serpiente de Cartier. Años atrás, durante la década de los 50 y 60, María Félix ya comenzaba a grabar comerciales donde ella era la figura principal. Este fue el caso de la marca Nescafé, donde ella fue la imagen que engalanó uno de sus productos. Radiante y con la belleza que le caracterizaba, la doña lució perfecta para ese comercial.